La expectativa que tenía antes de ir a Siria, más que expectativa, era una emoción. Porque yo ya había estado en Siria. Y está la familia de mi esposa en Siria. Entonces, yo estaba embargado de una gran emoción. Por eso apenas llegamos a la frontera, hay una foto mía donde yo estoy haciendo la V de la Victoria, con la bandera siria detrás, para que la gente pueda ver que estaba en Siria. ¿Por qué me emociono con Siria? Porque Siria no merecía esto que le han hecho. Siria no. Es el país árabe por excelencia. Uno lo ve, uno entra a Siria y se respira al abismo. Se respira al abismo. Los modos, la forma, la arquitectura. Damasco, nosotros ingresamos a Damasco y Damasco no parece la capital de una ciudad en guerra. Conserva su vida, los estudiantes en las universidades, el tráfico. Sí, está más militarizada. Tenés controles de paso cada 50 metros. A ver, nosotros fuimos al centro de Damasco, estuvimos ahí al lado del mercado del Hamidí, del Suq al-Hamidí, y para ir al santuario de Sayyidati Ruqayya, la hija del imam Hussein. Y bueno, cada 50 metros había un puesto de control, que me parece correcto, porque el país, en el estado en que está, amerita eso. Estamos caminando por las viejas calles de Damasco, hemos llegado a Siria, no parece un país en guerra. Recuerdo haber caminado estas calles en otras oportunidades. Me pone muy feliz volver. Hoy lo hago en compañía de una siria, Leila. Está la felicidad de Leila en su cara, visitando la tierra de sus padres. Esto es una emoción muy grande porque hemos visto todo lo que sufre Siria desde hace 5 años. Sin embargo, este pueblo está determinado a triunfar. Este pueblo está determinado a conservar su patria siria. Y caminar por estas calles, ver las banderas, ver el movimiento, ver la gente, me da esperanza. Llegamos a Damasco y después nos fuimos a Yabrud y estuvimos con gente que sufrió la guerra porque tuvo que ser evacuada de Yabrud, porque ese lugar fue centro de operaciones de Jabhat al-Nusra, de uno de los grupos terroristas que asolaban todo el Qalamun. Yo hablé con la gente del lugar, hablé con la gente del lugar. Que luego de que Siria recuperara junto a Hezbollah los pueblos del Qalamun, entre ellos Yabrud, que fue el epicentro de operaciones de Jabhat al-Nusra. Hay una cosa que hay que contar: las batallas, los combates se desarrollaban fuera de la ciudad, no dentro. Ahí en Yabrud preguntamos a la gente: ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron todo esto? Bueno, dos primos de mi esposa fueron secuestrados por el Frente al-Nusra y se los llevaron para pelear con ellos. Uno volvió después de 2 años, el otro no se sabe nada. Anécdota. Hijos de argentinos. Los padres de todos los chicos son argentinos, nacidos en la Argentina. ¿Alguien se enteró? Nadie se entera. Preguntamos a la familia. Porque uno quiere saber el pulso de la sociedad siria, si realmente están conformes con el gobierno, si realmente son opositores. En la confianza de la familia, a mí me dijeron, estamos tranquilos y contentos con el gobierno.
pero ustedes les gusta este gobierno, es decir, no son contra, preferimos mil veces estar con el gobierno que con esos locos que te matan por el largo de la barba, por el color de la vestimenta, o porque no les gusta lo que hablas. Eso fue textualmente lo que me dijeron. Y no solo con la familia, sino con otra gente con la que he hablado. Gente que tiene parientes en la Argentina, que están a favor de los terroristas. Pariente de esta gente, pero que sin embargo en la vidriera de su negocio tiene una foto de Seyyed Hassan Nasrallah y Bashar al-Assad juntos. Ese es el espíritu que prima dentro del pueblo sirio. Volver a la normalidad, a vivir normalmente, a recuperar sus vidas.